¿Alguna vez os habéis preguntado si existiera un elixir de la inmortalidad? ¿Lo tomaríais? Porque resulta que hace 2000 años, en una civilización muy antigua como la China, creían en este tipo de elixires. Hace poco, hallan una vasija china de hace 2000 años con un supuesto elixir de la inmortalidad. Tenía un sello que permanecía intacto, lo que evitó que durante todo este tiempo el líquido se evaporara. Esta vasija, que tenía una antigüedad de 2000 años, contiene aproximadamente 3,5 litros de un líquido que en un principio se pensó que era vino de arroz debido a que su fuerte olor a alcohol delataba que podría ser esto, pero nada más lejos de esta presunción, que por otra parte era lógico tener esta idea, ya que en otras tumbas encontradas en la provincia china de Henan solía ser vino de arroz. La vasija de bronce encontrada en el interior de la tumba pertenecía a la dinastía Han, en concreto la zona occidental de la ciudad de Luoyang. La revelación fue sorprendente. El análisis de la sustancia contenida en la vasija consistía en una mezcla de nitrato de potasio y alunita, dos de los ingredientes necesarios para crear el elixir de la inmortalidad según los milenarios textos taoístas. Esto es lo que asegura Pan Fushen, el arqueólogo jefe de la excavación. Algunos estaréis pensando, ¿pero funciona? La única manera de saberlo es probarlo, naturalmente. Pero el compuesto nitrato de potasio y alunita, en ocasiones, se asocia con ciertos riesgos para la salud, sobre todo el nitrato de potasio. Estos riesgos son irritación de los ojos y la piel, hasta insuficiencia renal, anemia e incluso la muerte. El caso es que el nitrato de potasio se utiliza para el procesamiento de carnes, fertilizantes y fuegos artificiales, y la alunita para fabricar alumbre, que se utiliza para el decapado y la levadura química. De momento, para el director de arqueología de Luoyang, Xi Yansen, el líquido es de gran valor para el estudio de los antiguos pensamientos chinos sobre el sueño de la inmortalidad y la evolución de la civilización china. Comprensiblemente, el deseo de alcanzar la eterna juventud no era nada extraño entre los nobles y los emperadores chinos. Ellos querían conseguir la causa de la muerte y, desde luego, ingerían este tipo de elixires. ¿Alguno de ellos habrá conseguido la mezcla perfecta para ese objetivo? Desde luego, en el plano científico, a nivel internacional, se está investigando sobre el envejecimiento y, sobre todo, en la manera de intentar rejuvenecer las células. De hecho, hace un par de años, investigadores de las universidades de Exeter y Brighton descubrieron una nueva forma de rejuvenecer las células viejas en el laboratorio, haciendo que no solo se vean más jóvenes, sino que empiecen a comportarse como células jóvenes. El proceso de envejecimiento está basado en la división celular. A medida que envejecemos, esta división se ralentiza, debido a que en las células tenemos unos límites llamados telómeros, que se van acortando a medida que envejecemos. Pues bien, estos investigadores han descubierto la manera de hacer que estos telómeros sean más largos y, por lo tanto, puedan de alguna manera rejuvenecer la célula y alargar su vida.
Los compuestos que añadieron a las células viejas son análogos al reversatrol, químicos basados en una sustancia que se encuentra naturalmente en el vino tinto, el chocolate negro, las uvas rojas y los arándanos. Lo asombroso fue que en cuestión de horas las células parecían más jóvenes y comenzaron a rejuvenecerse, comportándose como células jóvenes y dividiéndose. Esta sorpresa se la llevó la investigadora asociada a la Universidad de Exeter, quien llevó a cabo estos experimentos, la doctora Eva Latorre. Os dejo el link del artículo que habla sobre esta revolucionaria técnica de rejuvenecimiento. Así que debemos esperar a la ciencia que resuelva este tema, porque el otro método es la alquimia. Desde hace más de 2500 años, escuelas y sistemas filosóficos han intentado encontrar la solución a la inmortalidad y a la transmutación de cualquier metal en oro. Sí, amigos, el ser humano en toda su historia siempre pendiente de estas dos cosas, el dinero y la salud eterna. Desde Mesopotamia, Antiguo Egipto, Persia, India, China, Antigua Grecia, el Imperio Romano, el Imperio Islámico, hasta Europa, llegando hasta el siglo XVIII, siempre empeñados en lo mismo. Y es que los alquimistas tenían que conseguir esto que te acabo de decir y también el plano espiritual, ya que debían transmutar su propia alma antes de transmutar los metales. Significa que debían purificarse y lo conseguían preparándose mediante la oración y el ayuno. El último gran supuesto alquimista conocido se llamaba Richard Chanfray. Empezó en diversos teatros de París haciendo trucos de transmutación de los metales. Saltó a la fama en un programa de televisión en España llamado Directísimo. En este programa fue capaz de enseñar a millones de televidentes cómo transformaba gramos de plomo en oro. Ante él había un grupo de, digamos, notarios, formado por químicos, joyeros e ilusionistas, y no fueron capaces de averiguar si había un truco. El periodista y entonces conductor de aquel programa se llamaba José María Íñigo. Y los químicos decían entre unos y otros que esto era imposible, pero sucedió ante ellos. Dos joyeros dijeron lo mismo, se marcharon bastante alucinados y sin poder creerlo. Posteriormente, el periodista visitó la casa del supuesto alquimista en París. Allí Chanfray le pidió hacer la prueba, tal como ocurrió durante el programa, y ante su sorpresa, el plomo volvió a convertirse en oro. Además, observó un experimento relacionado con lo que hemos hablado al principio, el elixir de la vida, y usó como prueba un perro que estaba muerto. Le inoculó un líquido al animal y el perro comenzó a moverse sin más, se puso de pie y huyó de la casa. Esto ante el periodista. Ante esta imposibilidad, todos estamos perplejos y pensamos que tiene que ser un truco. En fin, tenemos que hacernos una última pregunta. Si alguna vez descubren una manera de aumentar y alargar nuestra vida, digamos 50 años más, la pregunta es, ¿podremos conseguir vivir felices tantos años? Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí en esta comunidad de Tiempo y Cosas.
Si te ha gustado, dale like, compártelo y si aún no estás con nosotros, suscríbete y así podrás tener más información. Hasta el próximo vídeo, amigos.